Hola, ¿qué tal de nuevo, amigos de Androidsis? Soy Francisco Ruiz, una vez más, y ya estamos aquí de nuevo con otro vídeo en el que mucha gente me ha pedido que use KingRock para rotear algún terminal y así mostrar el funcionamiento de la misma. Bien, tengo que deciros que vamos a rotear, vamos a proceder con el roteo, a ver si funciona o no, ya que lo voy a hacer en directo aquí con todos vosotros, el Doggy Nova Y100X, que como podéis ver aquí es un terminal que corre Android 5.0 y la versión del modelo de Doggy es el Nova Y100X. Bien, la aplicación que vamos a usar es KingRock, que yo ya la tengo descargada en APK y simplemente vamos a tener que ejecutar este icono. Vamos a esperar que se abra la aplicación y como veis pone que el acceso root is not available, o sea que no lo tenemos roteado. Simplemente vamos a clicar en el botón azul para decirle que intente rotear el terminal. Como veis, el proceso va con esta barra de porcentaje, este círculo de porcentaje, y tenemos que tener conexión a internet. Es imprescindible tener conexión a internet, ya sea vía datos o vía wifi. Vamos a esperar a que el proceso continúe y aquí abajo nos pone que si el terminal se reinicia no nos preocupemos, que es una cosa normal. Esta aplicación la podemos probar en cualquier terminal Android, ya que no le va a suceder nada. O lo va a rotear, va a intentar rotearlo, o si no es compatible simplemente nos va a decir que no es compatible. Todo hay que decir que este proceso de roteo está especialmente dedicado para terminales que no cuentan con proceso de roteo propio. Es decir, hay terminales, por ejemplo, de la marca Samsung, Samsung Galaxy Note, terminales que todos conocemos, Samsung Galaxy S6, S5, S4, que ya tienen su propio proceso de roteo, normalmente a través del programa Odin. Si existe la posibilidad de rotear para nuestro modelo en exclusiva, es mejor utilizar esa forma, ya que seguramente esta no funcione y la otra es más segura. Es igual que, por ejemplo, en terminales LG, LG G2, LG G3, LG G4, simplemente hay que descargar un script y ejecutarlo desde nuestro ordenador con Windows. En este caso, esta aplicación simplemente la vamos a utilizar descargando la APK y sin necesidad de ordenador. Como veis, vemos que aquí ahora mismo nos pone, vamos a comprobar si se ha roteado o no se ha roteado. Vamos a darle al botón Home. Vamos a irnos a la aplicación Root Checker, que la hemos descargado desde Play Store. La vamos a abrir y le vamos a decir que nos mire si el terminal está roteado. Como veis, ya nos da los permisos de superusuario y nos dice que está bien roteado. Como habéis visto, el proceso es muy sencillo, tanto que el terminal no ha tenido ni que reiniciarse ni nada. Simplemente ya lo tenemos aquí perfectamente roteado y ahora podemos instalar cualquier aplicación que necesite de permisos root. En este caso, ya habéis visto que esa nos ha preguntado, vamos a descargar por ejemplo ES explorador de archivos para que veáis cómo, cuando habilite el permiso root, voy a tener un explorador de archivos root porque tengo el terminal perfectamente roteado. Deciros que, como veis, para el Doggy Nova Y100X, un sensacional terminal Android que pudimos analizar aquí en Android 6 y que me está dejando alucinado. Es un muy buen terminal por unos 70 euros con gastos de envío incluido y un año de garantía. Es un terminal con Android 5.0 que rueda a la perfección. Vamos a esperar a que se instale ese explorador de archivos, que para mí es el mejor explorador de archivos. Lo vamos a abrir y le vamos a dar a la opción de habilitarlo para ver qué nos dice, que como habéis podido ver, el terminal está perfectamente roteado y nos va a dar la opción de poder utilizar este explorador de archivos con permisos de superusuario, o sea, roteado. Vamos a abrirlo. Vamos a esperar a que se abra. Vamos a clicar dos veces y ahora vamos a abrir esta parte de acá. Nos vamos a ir abajo del todo y aquí donde pone explorador root le vamos a dar y ahora le vamos a dar a permitir y como veis ya tenemos es explorador de archivos con permiso root. Como os digo, este programa es muy fácil de usar, ya lo habéis visto que simplemente clicando en el icono del rayito nos va a rotear un montón de terminales Android. Así que ya sabéis, si os gusta y os ha ayudado este vídeo a rotear vuestro terminal Android, aparte de compartirlo con todos vuestros amigos en vuestro Facebook, Twitter, etcétera, etcétera, nos ayuda muchísimo que hagáis un buen like para que la comunidad Android 6 siga creciendo día tras día.